Ximena, suelta tu pelo. Suelta tu pelo. Qué linda la canción que están tocando los chicos. Vamos a seguir bailando, hay más, ¿eh? Vamos a seguir bailando esa rumba cubana. Hoy tenemos de todo. Los argentinos. De todo tenemos hoy. Son las 14 y 12, Juanito. ¿Sí? Hace de 30, de sensación térmica 33 grados. Y de temperatura 32 grados. Está 7. Que vuela el calor. Está que vuela el calor. Estamos en Cocineros Argentinos. Hoy compartimos toda la tarde, ¿eh? Quédate con nosotros casi hasta las 4 de la tarde. Vamos a estar cocinando de todo, bailando, haciendo muchas cosas. Pero se viene la parte del viaje. ¿Cómo me gusta viajar? ¿Cómo me gusta viajar, ¿no? A mí me encanta. ¿Sos una viajera? Yo soy una viajera. A mí me gusta sacarme fotos donde estoy, sacar fotos de todos los lugares, de todos los paisajes. ¿A vos te gusta? Sí. Comiéndome una humita en olla, por ejemplo, en Jujuy. Totalmente. Si a vos también te gusta, te voy a contar una cosa, que es que en Facebook hay una página que se llama Viaja por tu país. Y vos subís la foto de tu viaje y ya subiendo la foto participás por premios de viajes para viajar por el país y seguir conociendo, seguir probando cosas nuevas. Es espectacular. Qué linda que es la Argentina, por favor. Qué país maravilloso. Hermoso, acuérdate, viaja por tu país. Ahí subí tu foto. Si te parece, nos vamos de viaje. Y hablando de viaje, ¿a dónde nos vamos? A Villa Langostura. A Villa Langostura. Acuérdate, Juan Braseli está haciendo allá un curanto. ¿Vos sabés lo que es el curanto? Técnica milenaria, vamos a aprender mucho sobre el cuento. ¿De dónde viene? ¿Cómo se hace? Porque hay una Polinesia, va por Chile, vino a la Patagonia. Tiene un origen muy interesante. Muy interesante. Y Juan Braseli está allá, en Villa Langostura, haciendo un curanto para vos, para que aprendas esa preparación. ¿Habrá hecho el pozo, Juan? ¿Habrá hecho el pozo? ¿Habrá hecho el ¿Habrá pozo? Trabajado el amigo a ver, Juan? Vamos a preguntarle, Juan, ¿qué estás haciendo? Wow, acá estamos otra vez con el gringo. Bueno, pusimos toda la mercadería, de todo, ¿eh? Hasta manzanas tenemos acá. Cebolla, manzana, remolacha, lo que encontramos, ¿no? Encontramos lo que estaba en la huerta. Lo que estaba, y aparte lo que estaba en la huerta. ¿Estas hojas de qué son? Maqui. Esto es un arbusto de hojas perennes que se llama maqui. ¿Maqui? Maqui. ¿Maqui el fruto? Maqui el fruto. Ah, mira. Fíjate, mira, algunas tienen fruto y otras tenés no. Ah, tenés razón. ¿Mm? Y estas, bueno, ahora vamos a tapar todo esto y vos andás contándome para qué, por favor. Esto hace para que tanto del aislante, para que no dé todo sobre la... Las piedras que fuimos calentando, exacto. ¿No? Son piedras de la zona, que es tipo canto rodado. Canto rodado. Canto rodado, una piedra común en el lugar, Increíble. Lo organizamos de tal manera que esto quede... Vos mandás, ¿eh? Hermosamente bien. Nosotros ya estuvimos calentando las piedras durante... Una hora. Nosotros, digo yo. Bueno, bueno Juancito, allá. Vamos, dime. Allá. Esto así, ¿eh? No espera el fuego. Como me dijo el amigo... ¿Cómo es que me dijiste antes? El gringo. ¿Esto es como el lemon pie? Es como el lemon pie. ¿O como el bizcochuelo? No, o como el bizcochuelo. Si abrí el horno, estás muerto. Ahí va. Hay que meterle rápido. Le metemos las hojas estas de maqui... Tapamos todo tipo de productos que se va a cocinar acá adentro con este mismo calor, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta la preparación? Tiene ritmo, ¿eh? No queda otra. Che, dame una pala y te doy una mano. Vos sabés que soy autónomo. ¿Sos autónomo? Sí. Bueno, mirá. Igual no te puedo dejar hacer solo. Bien, Juancito. Es poquito, pero algo aporta. Bien. Che. Estamos haciendo curanto con el gringo Goye desde Villa Langostura, provincia de Neuquén, un lugar maravilloso. ¿Sabés dónde estamos acá? Ecohuertas, y hay de todo. En un ratito, cuando vayamos a hacer un chimichurri con hierbas frescas y demás, la vamos a recorrer y te vamos a mostrar un poquito. Mientras tanto, el gringo tapó todo. Tapó todo el gringo. Bueno, ¿esta es tierra? Tierra nomás, la comuncita sacada del costado del camino. Yo me acelero. Ahora, yo majito, qué loco esto, ¿no? Sí. Ahora no vamos a permitir que salga ningún tipo de aire. Bien. O sea, que esto tiene como que quedar bien apelmazadito. Exacto. La tierra esta... Tiene que estar un poco húmeda como la estoy tocando, mirá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero lo principal es eso, para que no se pase por la bolsa también. Ah, no te olvides que está en la hoja. O sea que... La humedad la va a hacer transpirar hacia arriba. O sea que la tierra adentro no va a caer. Pero es mejor que esté todo bien, bien preparadito, bien, bien, para que no se filtre ninguna granito de nada. Ahí te agitaste vos también, ¿eh? Y se está laburando vos nada más. Perfecto. Ahí. Para que no se filtre ningún hoyito para abajo y aparte para que acá, esto se transforma como una especie de horno. De horno. Esto es un horno acá improvisado. No sale ningún vapor. Si vos ves que está saliendo vapor por algún lado, lo tapás. Y después tenés un tiempo prudencial, que eso lo calcula cada uno, cómo se maneja con su horno, que le das para que respire. ¿Para que respire? Claro, eso es el final. Eso lo vamos a contar al final, no nos adelantemos. No, no. Pusimos una cantidad de ingredientes impresionantes. Pusimos cordero, pollo, chorizo. Manzana, cerdo también. Sí, sí. Pero se me escapó. ¿Dónde entró? ¿En qué momento, ¿en qué momento lo metiste? ¿Chuletitas? De chuletitas. Ahora lo que te vamos a mostrar es cómo arrancó todo esto, porque hicimos un pozo para hacer este curanto. Que en un rato me vas a contar de dónde viene. Correcto. Las distintas formas de hacerlo.
Vamos a hacer un pozo, ¿te parece que arranquemos con el pozo? Dale, vamos. Acá puedo laburar yo si querés. Dale, sí, no, no. A ver, acá marcamos. ¿Dónde lo que tenemos marcado? Momento de laburar, siempre. Sí, ahora que teníamos marcado por acá. ¿Dónde lo tenías marcado? Acá. No sé, traigo el hacha, ¿dónde está el hacha? Cha. ¿Lo marcás con el hacha? Sí, lo marco con el hacha negro. Pero mira esto. Acá está. Dura la cosa. No, pero ahora. Lo principal es sacar la primera. Mirá, yo les voy a enseñar una técnica para volver a poner el pasto de la misma forma que lo sacamos. Rompemos un lugar que vas a ver después ahí al costado, no se va a romper nada ni se va a pasar nada. Entonces, se corta el pasto de una forma, ¿sí? Ah, mira, lo sacás como... Ahora, sí, ahora lo vamos a sacar así. De alguna manera lo que está sacando es lo que decíamos recién, el pan. El pan. El pan de pasto. Conocido un lugar acá, como este lugar que también tiene mucha ascendencia chilena, la champa. La champa. Porque tampoco tenemos que perder esa idiosincrasia del lugar, del habla, del modismo del lugar, ¿no? Eso es lo lindo, ¿no? Escúchame, mientras estamos haciendo este pollo, ¿de dónde viene el curanto? Vos tenías unas teorías bastante interesantes. Mirá, lo... Que comprometen a Colón. Claro. Ahora te cuento. Arranca de los maoríes. ¿Nueva Zelanda? Los maoríes de Nueva Zelanda. Los chilenos, los chonos y los cahuascas. ¿Eran sacando? Grandes? Sí, sí. Andá sacando una primero. La primera es la que más cuesta. ¿Más? Más. Ahí nomás. Ahora hacer el trabajito, pará. Ahí. Hacer el trabajito de este, mirá. Tipo cuchillo. Ahí va la primera. Tiene un poquito de fuerza. Ahora, ¿eh? La segunda... Ya sale más fácil. No, la vas cortando más finita. Bueno, yo laburo y vos me contás lo de los maoríes. Te cuento lo de los maoríes. Los maoríes llegan... Tienen en Nueva Zelanda este producto. Los chilenos... Sí. Oriundos del sur de Chile, que son los cahuascas y los chonos, eran grandes navegantes. Arranca desde acá hacia el norte hasta llegar a la barbacoa. Sí. Va cambiando. Pachamama, pachamanca, imus, cabeza guateada y la barbacoa propiamente. Cabeza guateada que hacen en la... Calentando piedras, cocinando. Ahora, en Chile, porque tienen el producto de mar, es mucho más lento la cocción. Son de 3 horas a 3 horas y media. Y en el caso nuestro, lo hacemos en 1 hora 20. En 1 hora 20, ya estamos cocinando uno. Si te enganchaste recién, estamos haciendo curanto, ya estamos cocinando uno hace cuánto, un rato largo ya. Sí, ya está. Y ahora estamos haciendo otro para que vos veas cómo hacemos el pozo. Mirá lo que es este lugar, ¿no es increíble? Acá, hace muy poco tiempo, cayó ceniza, ya te lo contamos esto, te lo venimos contando toda la semana. Mucha ceniza, y fíjate cómo se recuperó todo, esto estaba tapado. Y es impresionante. Los frutos rojos, ahora en un ratito vamos a ver la fruta fina que hay, también es impresionante. Y la cantidad de hierbas. Y si me permitís, no quiero meterme en tu preparación, pero quiero hacer como un chimichurri rápido con estas hierbas para aprovechar y darle un sabor, si no te parece. Dale, pero seguí con la pala, que nos demoramos mucho. Bueno, vos seguís contando, entonces. Bueno, un tío mío trae el producto de Chile y lo pone en marcha. Lo pone en marcha y desde ahí arranca el plan. Lo hacían esporádicamente, pero no de la forma casi profesional como aprendimos a hacerlo a ellos. Porque vos lo haces, uno a veces confunde. Yo no tengo la idea como que el curanto es un pozo muy profundo. Y acá hacemos un pozo chiquitito, 20 centímetros, como mucho. Y es rapidito todo. Sí, es rapidito si hay uno que... Que te dé la pala. Me dejaste laburando solo, yo no tengo el ritmo que tenés vos. Y bueno. Vos me dijiste que siga contando. Es parte de eso que tenemos de idiosincrasia de cocinar. Con la temperatura de las piedras sobre él. Y hablando de las piedras, pasamos al paso piedras. ¿Podemos hacerlo así, el pocito? Anda a buscar las piedras. Yo corto el pedacito. Vamos con las piedras. Y voy a traer las piedras. Me deja siempre lo más bravo a mí, ¿eh? Sí. Qué lindo que sos. Canto rodado, ¿verdad? Canto rodado grande. ¿Hay alguna forma de elegir las piedras? Dejalas acá al costadito porque tenemos que traer la leña también. Bueno, muy bien. Gracias, Marco. Bienvenido. No, ¿cómo le va, padre? Bienvenido. Viste, acaba de aparecer. Aquí estaba dándote una recorridita. Ah, no, estaba yo. Sí. Está lindo todo, ¿no? Está hermoso. No, si querés tirar acá, pegame en un pie. No pasa nada, Marquito. Bueno. Qué lugar, ¿no, Marquito? Es hermoso. Ya te estuve viendo hoy que estaba averiguando para hacer una... ¿Te querés ir al Cerro Bayo a dar unas vueltas? Quiero ir a caminar un poco. Quiero ir a caminar un poco, Marco. Está muy bien. Yo capaz que te acompaño. Si me quedo poco de resto, te acompaño. Pozo. No muy profundo. Algunas ramas secas, como siempre, de la zona. Un tipo laburando, como yo. Mirá cómo estoy. Te dejé solito ahora, ¿no? Vos pásamela. Vamos a hacer un pasamano. Hagamos algo más fácil. Mirá. Ahí. Track. Ahí vamos.
Piedras, canto rodado, piedra grandota. Estas las tenemos que calentar. Ya ahí está, está esa piedra, ¿no? Ahí está. Las tenemos, primero hacemos un fuego y calentamos las piedras arriba. Ahora falta un poquito más leña. Vos sabés que yo, en este maravilloso lugar, indescriptible, en este caso estamos en Ecohuertas, ¿cómo se llama? El Cortijo. Pero lo que te quería decir es que yo en este lugar, en 4 días, es como que me encontré, me calmé. Y ahora me hiciste laburar como un loco, ¿viste? Y ya me aceleré, ya no, me... No, pero es un ratito nada más, Juan. Tráigame un Es un mixer. Ratito nada más. No, la verdad que el lugar es impresionante. No te quiero dejar solo laburando, ¿eh? No, pero no, ¿viste? No, tampoco. Ahora tengo que poner la piedra. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Lo prendemos? Vale, lo vamos a prender. El diario siempre sirve, ¿no? Vení, toma. Vamos a hacer unos bollitos. La idea acá es prender un buen fuego y calentar las piedras. El calor de esas piedras es lo que va a cocinar todos nuestros productos. En este caso, pusimos pollo. Mira, venite para este lado. Acá abajo, de esta montañita, si te enganchaste recién en el programa, te cuento. Aquí abajo hay pollo, hay chuletas de cerdo, hay manzanas, hay chorizo, hay de todo. Acá está saliendo un poquitito de vapor. ¿Qué hacemos? Le pongo un... Tapalo. Lo tapo, tapalo. No tiene que salir vapor. Se cocina con el vapor que genera la temperatura de la piedra. Así que, aparte, fíjate cómo la tierra la pusimos así, húmeda, y ya se empezó a secar. ¿Está bien ahí? Sí. Todo se está cocinando despacito acá adentro, va a quedar... Queda hecho una mantequita, ¿no? Eso es espectacular. Che, me gustó esto, ¿eh? O sea, que te hiciste un fuego que agarró al toque, pones las piedras arriba, se calientan al taco, ¿no? Sí. Esto ahora va a caer todo, digamos. Va a caer todo y queda como quedó allá, que no saqué nada. Y cuando tenemos... Hola. Cuando tenemos las piedras bien calientes, hacemos todo lo que hicimos allá, que lo vamos a mostrar en un ratito. El paso a paso. El paso a paso. Mientras se va calentando el pozo... ¿Me acompañás a recolectar un par de hierbas, no, te va? No. ¿Se calienta solo o lo tenemos que cuidar? No. Lo tenemos a Marquitos, viste, no, está de caminata disfrutando del paisaje. Está Marquitos. Pero de tanto en tanto le da una manito. Tengo grande, papá. A mi señora Marta, que también está... ¿A Marta? Marta, que está allá. Hermano. Así que bueno. Marco, nosotros nos vamos a buscar un par de hierbitas para hacer un chimi así bien. Dale, no se hagan problema, yo lo cuido. ¿Todo bien? Sí, claro. sí, todo bien. ¿Andiamos? Allá vamos. ¿Vamos? Sí, mirá lo que es esta huerta, ¿eh? Por allá hay cibulet y me parece que vamos a buscar. ¿Sabés qué estoy necesitando, Marco? Un cuchillito, ¿puede ser, para cortar? Adelante, por favor. Como en la casa de Juan. En este lugar, ya te lo contamos el otro día, ¿estamos bien acá? ¿Me ves bien? ¿Sí? ¿No te complico? Perfecto. Porque a veces uno se mete en la sombra, en el sol. Me lo estás dando vos, ¿no? De tu casa. En este lugar van trabajando, hay distintas parcelas y van, cada familia a quien le asignan una parcela va trabajando todo esto y va teniendo una cantidad de hierbas, lechugas, verdes, frutas finas, la verdad hay de todo, yo estoy sorprendidísimo. Uno a veces ligeramente asocia, y me estoy incluyendo, asocia... el sur y el frío, con que bueno, no se puede tener una cantidad de productos de la huerta. Y es todo lo contrario. Todo. Yo te voy a contar algo y cuéntame, para que más o menos tengas un panorama. En este lugar, como todas las chacritas que viste, había 40 centímetros de ceniza. Fíjate que todo se sacó. La Villa Angostura desde el 4 de junio está trabajando desnudadamente el que tenía y el que no tenía, porque sabía que la Villa Angostura tenía que resucitar. Sí o sí. Y resucitó. Yo le digo a todos que en cada entrada de cada lugar, muchas veces ponen un monolito o una cosa. Creo que la Villa Angostura necesita un ave fénix ahí en la entrada, como para decirle que resucitaron de las cenizas. No, y laburando y la verdad que se puede. Vos fíjate que Carlos y la señora están solos acá. ¿Mm? Y pala, vos fíjate las montañas que han sacado. Sí. Y son 1000 metros, ¿eh? No es poco, estoy sacando un poquito de orégano también para ponerlo, un poquito de orégano fresco. Es increíble cómo está el verde acá. Es impresionante. No te olvides que es una zona valdiviana donde llueve mucho acá también, ¿eh? Le viene muy bien, ¿no? Le viene bárbaro. Y la ceniza con el tiempo le va a venir exactamente igual. Ahí va. Vamos, ¿qué estás agarrando? ¿Qué encontraste? Oh, estaba mirando, pero no estaban todavía. Le están faltando un montón todavía. ¿Sabés que yo estuve mirando el otro día?
Allá adentro te vamos a mostrar. En el invernadero hay perejil. Vamos a usar perejil. Y acá estamos calentando las piedras para mostrarte desde cero el paso a paso para hacer un flor de curanto. Y encima salvamos a todas estas matas, ¿está bien dicho o no, no? Sí, sí. ¿Sí? Lo sacamos acá el costadito un poquito más, vamos a correr, para que no se queme. Y esto después vuelve, ¿eh? Después vuelve al mismo lugar. Al mismo lugar, cuando se enfría todo vuelve. Bien orgánico, bien natural, respetando la naturaleza. Vamos. Mirá esto, ¿lo viste? Ah, esto está espectacular. Esto es increíble. Mirá cómo aprovecharon todo. Se aprovechó todo. El lado del coihue. Esto es el árbol que predomina en el lugar, que se llama coihue. ¿Este se cayó? Este se cayó, se desraizó. Se pudrió la raíz, se cayó hacia ese lado. Se ha cortado y quedó para formar la casita esta. Que mirá la casita que está preciosa. Sí, se transformó en la pared de una de las casas. Una cosa... Casa. O sea, si eso no es optimizar recursos, va a ser... ¿Qué? Adelante, por Adelante, favor. Adelante, que esto está bueno. Adelante vos. Adelante vos primero, por favor. ¿Querés pasar? No, está acá. Pasa. Yo paso detrás tuyo. Ahí va. Mirá lo que es este invernadero. Qué increíble. Hay lechuguita también, ¿eh? Pero me parece que vamos por el lado de la... Vamos por el lado de la... Del perejil. Del perejil. Vamos con el perejil. Mirá lo que es esto. Vamos a agarrar un poco de perejil que está súper fresco. Ahí va. Ya seguimos, ¿eh? Estamos cocinando curanto. Estamos haciendo curanto, mejor dicho. Cocinando todo tipo de carnes, todo tipo de verduras desde Villa Langostura. Estamos en la ecohuerta El Cortijo. Un lugar, la verdad, soñado, donde se labura mucho, donde se produce mucho. Y donde el paisaje te invita solo a encontrarte. Como nosotros estamos encontrando estas... Qué bueno que está este perejil, estas hierbas. Bueno, acá tenés un poquito de cilantro también. ¿Sabés que sí? ¿Te tienta el cilantro? Acá tenés cilantro. Vamos a ponerle. Acá tenés cilantro, está buenísimo. Agarra un poquito de cilantro y ya volvemos, ¿eh? Entonces, me habías contado que venía de los maoríes... Sí. Que los chilenos ya viajaban antes de que llegue, o sea, por supuesto, los nativos, ¿no? Uh-huh. Antes de que llegue Colón ya habían ido y venido al nuevo viejo mundo, digamos. Sí, lo conocían perfectamente. Loco, ¿eh? Es una parte de la historia que a veces no los cholos no eran grandes, los cholos eran grandes navegantes. Mirá vos. Hacían las, yo te cuento cómo hacían ellos. Hacían las chalupas grandes, una chalupa de 8 o 9 metros, navegaban, cuando llegaban a las costas, juntaban todo lo que el mar les daba, cocinaban y durante la travesía siguiente no necesitaban llevar el charqui. Ahí es donde facilitó la cosa. Primero para aprovechar lo que el mar les daba. El charqui, que es la carne, que seca, la carne salada, ¿no? Y seca. Entonces, desde ahí arrancaban que no necesitaban esa historia del charqui, por el tema de la sal. Vamos a picar un poquito las hierbas, ¿te parece? Vamos. Esto se va haciendo todo sobre la marcha, ¿eh? Estamos trabajando acá, estamos disfrutando del lugar, del paisaje. Yo pico así, esto está bien. ¿Yo te creí que te diga una cosa? ¿Te podés poner cómodo? No, pero si vamos... ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? Mirá qué lindo que está ahí. Va. Ahí va, vamos a picar un poquito. Yo lo hago muy simple. El sabor está acá. Es la mejor. Dos partes de vinagre por una de aceite, sal, pimienta, un par de condimentos, las hierbas frescas del lugar. No hay con qué darle a eso, por lo menos desde mi punto de vista. Y con eso vamos a acompañar un poquitito. Así como está, pico todo. Sí, sí. Y es más, hasta si tuviese albaquita, le pondría, mira lo que te digo. Pero tenés romero, mirá. ¿Hay romerito? Acá, mirá, tenés. Y bueno, vamos a ponerle. Acá tenés romero. Y bien tierno, te digo, mirá. ¿Qué has hecho? Ya que estamos, hoy hiciste de todo, ¿no? Pero ¿qué has hecho vos con este método de cocción? ¿Cómo se dice? ¿Curanto? Curanto. Curanto. Con el método del curanto, ¿qué cosas has cocinado? Mira, de todo. De todo. O sea, hemos probado con mariscos también. Lo que pasa es que el lugar no se da el tema del marisco. Hemos probado todo tipo de carne roja y en su momento, por allá hace más o menos unos 20, 25 años, hacía curanto vegetariano. ¿Curanto vegetariano? Correcto. Bueno, todo de alguna manera lo hay. Pusiste un montón de vegetales hoy. ¿Entendés? Igual, viste, lo lindo es, fíjate que la parrilla moderna hoy están cambiando los vegetales con la carne. Sí, hacemos mucho, en el programa hacemos mucho. Un poquito de sal, mientras yo voy poniendo un poquito de sal, un poco de pimentón, apenas de ají molido. ¿Te gusta picantito? Sí. Apenas no tanto de ají molido. Disfruta del paisaje. Esto está a renacer, el picante te hace renacer la pasión. Apalala, gringo. ¿Viste? Un poquito de ajito también. Lo voy a poner machacado nada más, así que le dé un poco de sabor, no mucho.
adentro, todo juntito acá. Ajito, un poco de tomillo. ¿Te gusta el lugar? Mirá lo que es el lago. Increíble, ¿no? Encima hoy tenemos un día abierto, lindo. Después si le queda al camarógrafo de este lado tomar el volumen del árbol este. Y no sé, el volumen nuestros camarógrafos la... hacen magia. Por eso. Vamos a ver si puede hacer magia. Mirá lo que es este árbol, ¿eh? ¿Qué árbol es? Esto es un coigüe. ¿Coigüe? Coigüe. Coigüe. Cojagua o el lugar. Coigüe. Increíble. En su parte arbórea es un Nothofagus dombesi. Para hacerlo más claro. Sabes muchísimo. ¿Cuántos años tendrá este árbol? Este árbol pasa los 150. Y por supuesto que mucho más que 150 años pasa el método de cocción curanto. Estamos haciendo curanto en Villa Langostura. ¿Te gustó ese enganche? Bueno, hay que improvisarlo de alguna manera. Estamos haciendo curanto. ¿Con quién? Con el gringo. ¿El gringo? Goye. Ahí va. El gringo Goye, acá en este lugar maravilloso, Villa Langostura. Estamos terminando de hacer el chimichurri con las hierbas del lugar. Le voy a poner dos partes de vinagre de vino por una parte de aceite de oliva. No mucho más. Sal, pimienta, apenas de pimentón, de ají molido, las hierbas del lugar para poder probar todas nuestras carnes. Que en un ratito te vamos a mostrar cómo sigue todo esto. Cómo tienen que estar las piedras para poder agregar la carne, cómo lo vamos a tapar y cómo lo vamos a cocinar. El tiempo y todo. Seguimos nosotros en Cocineros Argentinos allá en el piso. Qué impresionante, ¿eh? El curanto, con el gringo Goye, un personaje hermoso, le mandamos un beso grande. Totalmente. Y aparte se encontró a sí mismo, así que eso ya es una charla. No lo podemos creer acá. ¡Quédate allá! Escuchá una cosa, Juanito. ¿Sabés lo que se viene ahora? ¿Qué se viene? ¿Querés un postre para echar? Mirá. Venga. Esta torta helada de frutilla y de durazno vamos a hacer ahora ya mismo con vos. Parece pero un ratito. Una pintura parece. Una pintura, ¿no? ¿Una pinturita? Vamos a hacer esa torta ahora, pero en un ratito quédate ahí porque sigue Juan desde Villa Langostura que tiene que terminar ese curanto. Y lo tienen que descubrir. Lo tienen que descubrir. Quiero ver cómo se sirve. Tienen que avanzar la preparación. Está muy, muy bueno. Arrancamos con la torta. ¡Arranquemos! Pongamos primera y salimos. Esa torta que viste ahí de frutilla y de durazno. Lo que vamos a hacer son dos mousses, ¿bien? A ver, pero dos. Con la misma base. La base es merengue italiano, crema batida, semibatida, gelatina y la pulpa de una fruta. En este caso, mitad frutilla, mitad durazno. Si la querés hacer de cerezas, podés hacerla de cerezas también. ¿Estamos usando duraznos en almíbar? Estamos usando duraznos en almíbar. Bien. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. ¿Podemos cambiar de lugar? ¿Vos batís las claras y yo muestro lo del almíbar? Yo bato las claras. Merengue italiano. Estamos en vivo, son las 14:35. Acaba de cambiar el reloj. 14:35. Hace 32 grados 7 de temperatura. Está subiendo de a poquito la temperatura. Está subiendo la temperatura. Es la hora en la que hay que protegerse del sol, así que vos estás adentro de tu casa, muy bien, y ya seguimos con el curanto. Hidratarse bien también. Hidratarse bien y demás. Lo que estamos haciendo es un merengue italiano. Juanito está batiendo seis claras está batiendo, y le vamos a agregar un almíbar. No la tengo clara, estoy batiendo las claras. La tenés clara también. Escucha una cosa. Este almíbar, Juani, tiene 360 gramos de azúcar y más o menos 120 centímetros cúbicos de agua. Lo pusimos a hervir, se empieza a almibarar, se empieza a espesar y necesitamos que esté a punto bolita media. Entonces, lo que hago ¿lo vas a mostrar? Lo voy a mostrar, voy a ver si está. Vasito de agua fría, cuchara. Sumerjo la cuchara en el almíbar, la saco. ¿Ves que ahí tiene el almíbar? Yo no lo puedo tocar porque debería estar a 118 grados, o sea, se me quemaría. Entonces, la bajo, lo sumerjo en el agua fría. Ahí va, lo sumerjo. Y ahí voy a tratar de agarrar. Fíjate que cuando lo agarro, al mojarse, al enfriarse, puedo armar una bolita. Ahí está, ahí se ve. Puedo armar una bolita que no es un vidrio, sino que la puedo aplastar. Es como una bolita que está todavía maleable. Así, en este punto es que vas a volcar el almíbar. Va a pasar por muchos puntos, antes de estar así. Va a pasar primero por una cosa mucho más líquida, que es un hilo, hasta que llega a este momento. En este momento, 118 grados, y cuando las claras ya están así, batiditas. Y ahí están bien montaditas. Blanquitas, espumosas. Mirá cómo cambió el color. Cómo cambió el color. Merengue italiano, ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer es cocinar las claras y va a ser apto para consumir. Exactamente. Volcamos el almíbar bien, bien en despacito. En forma de ir. Tratás de agarrar el almíbar, por favor. Ahí va.
en forma de hilo y vamos batiendo y haciendo este merengue. Ah, ahí está. En un ratito, Juan. Sí, contame. Sigue el curanto, Sí, no te vayas. No te vayas de Villa Langostura, Juan Braseli haciendo ese curanto impresionante. ¿Cómo laburó con el pozo, Sí, lo veía un poco. No lo veía muy ducho con la pala, No lo veía. A él le gusta sacar el orégano, el perejil, pero con la pala. Es un chimichurri muy rico, ese chimichurri. Pero ¿por qué no fuimos nosotros? Yo también quiero probar ese curanto allá espectacular. Ya vamos a ir. Seguro que vos también, pero está bueno que estás conociendo esa preparación, que es súper, súper clásica y es muy, muy interesante. Y contá la historia, de dónde viene. Qué interesante saber, Bueno, Saber la historia de las preparaciones. Un personaje gringo, ¿no? El gringo Goyo es una garantía con el curanto. Un personaje el gringo. ¿Te gustó el curanto? ¿Te gustó en casa? Ahora estamos haciendo el postre para ese curanto, Una torta mousse de frutilla y de durazno. Mirá la pinta que tiene. Está ahí coronadita con unas frutillas. ¡Oh, qué rico! Aquí estamos haciendo el merengue italiano. A ver si vos podrás integrar ahí todo. Dale, perfecto. Acá. Fíjate cómo va cambiando el brillo de la preparación y se van cocinando las claras, que eso es lo más importante. Vamos a cortar la batidora, ¿te parece? Uno, dos, tres, corta para. Ya tenemos uno adelantado, Esto es, acá nos dicen gracias del control. Hay que seguir batiendo hasta que se enfríe, ¿no, Simé? Hay que seguir batiendo hasta que se enfríe. Yo ahora toco el bowl, esto es importante que lo sepas. Obviamente, como el almíbar está a 118 grados, yo toco el bowl y está que pela, está recaliente porque el almíbar está cocinando las claras y obviamente las calentó. Vos tenés que seguir batiendo este merengue italiano hasta que se enfríe la preparación. Hola, Gladys. Hola, Gladys. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Viste que qué envidia? ¿No están en Villa Langostura? La verdad que sí. ¿Conocés el sur? Sí, conozco Bariloche. Qué lindo. Marquitos está allá también, espectacular. ¿Querés cortar la torta? Sí. ¿O te maté? Bueno, vamos a cortar la torta. Dime cómo quieres. Por abajo. O Romy, ¿querés venir a cortar la torta? Dale. Venite, Romy, cortá la torta. Vamos a cortar la torta. Que tiene. ¿Hay alguna máquina de sacar fotos? Porque esto necesita la verdad una que sí. foto. La verdad que sí. Toda la mesa se merece una foto, Estamos haciendo en este domingo curantos desde Villa Langostura, pero además de eso, estas tortas heladas espectaculares, en este caso de durazno y de frutillas, se vienen más tortas. Se viene la tuya, Romy, que está espectacular, Sí. Se ve muy, muy bien. Mirá, a ver. La porción. ¿Hay un platito? Ahí está. Sí. Ay, me esto. Qué rica esa torta. Mira. Y tragos también, Cubano, anda armándote unos tragos en cualquier momento. Nos está secando la garganta, Cubano. Estoy en eso. ¿Estás en eso? Muy bien. Sí. Hoy el cubano hace estragos. Hace estragos. Muy bien el chiste. Bueno. Está con los chistes ahí. A ver, Romy. Chicos, miren esto. Hay gol. Miren muy esto. Bueno. Chicos, muy bueno. Ya. Foto. Se ve bien, ¿no? Torta helada, de frutilla y de durazno. La ponemos acá, ahora. Si la ves. Sí, vale, una cucharita ya, Cucharita. Oh. ¿Es de verdad? Rico para el calor. ¿Es de verdad? Pregunta cómo. No, es de verdad. Es un sueño. Es un sueño hecho realidad. Mientras ustedes prueban, yo sigo con la receta, ¿les parece? Usted explique, maestra. Prueben. El merengue de seis claras. ¿Vamos a bailar merengue? No. No. No, bueno. Me encantaría bailar merengue. Pero vamos a bailar otra cosa. Obvio. En un ratito vamos a seguir bailando rumba cubana con el grupo LMI. Increíble. No saben cómo suenan divino. A ver, ¿qué tool? ¿Fresca? Espectacular. Para el día de hoy. Espectacular. A ver. Maravilloso. Impresionante. Bien. Increíble. Torta helada de frutillas y de durazno la estamos haciendo ya mismo. Hicimos un merengue italiano recién con 6 claras, 360 gramos de azúcar y 120 de agua. Ese merengue lo dividimos en dos bowls. Atenti. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer las mousses de dos colores. Entonces, por un lado la mitad del merengue, por otro lado la mitad del otro. Si quieren me ayudan, ¿te parece? Dale. Juanito. A ver, la pulpa. Vos mezclá la pulpa de frutilla en ese y yo mezclo la de durazno en este. Perfecto. Romy, anda preparándote la crema. Porque esta mousse consta de merengue italiano, pulpa de alguna fruta, la que vos elijas. Pero estas quedan muy bien, los colores así me encantan. Obvio, quedan divinos. Hacela con estos colores. Y a mí el rojo y blanco me encanta. Sí. Me encanta, ¿viste? Me identifico. Pero no es el caso, No, pero yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, ahora me pasó ayer. Sí, no ¿qué está te pasó? Tan fácil encontrar frutillas en las verdulerías. Está cayendo la temporada. Exacto. Entonces, no te angusties, hacelo con cerezas. Sí. Va a quedar muy rico igual. Por eso digo, lo de elegir otra fruta si querés.
Mezclamos entonces la pulpa con el merengue. A eso, Romy tiene 400 centímetros cúbicos de crema de leche acá, semibatida. Sí. Y vas a poner la mitad acá y la otra mitad en aquella preparación. Dale. Venís siguiendo la receta, ¿no? 6 claras, 360 de azúcar, 120 de agua, merengue italiano. Ese merengue se divide en dos. A cada uno de los merengues se le agrega 200 de frutilla, uno, y 200 de durazno, que el durazno está en lata, procesado. La lata. Bien, 200 de durazno al otro. Romy ahora está agregando 200 de crema semibatida a cada mousse y con esto vamos a hacer esa torta espectacular. Como las compraditas en la heladería, pero mejor. Mejor, porque es caserita. Exacto, más rica. Vamos integrando despacito. Movimientos envolventes, Juanito, te pido, por favor. ¿Por qué movimientos envolventes? Porque necesitamos no perder el aire, ni del merengue ni de la crema. Porque es una mousse y la mousse se caracteriza porque es aireada. Bien. Entro y salgo. Incorporo. Muy bien, Juanito. Espectacular. Clase de movimientos envolventes. Gelatina. No la vuelques todavía. No la vuelco. Vamos a agarrar una cucharita. ¿Sí? Un sobre de gelatina para cada mousse. 7 gramos disueltos con 35 centímetros cúbicos de agua y lo calentás al microondas para disolverla. Fundamental ese paso, si no está disuelta la gelatina no actúa. Entonces, cuchara de la preparación la volcamos en la gelatina. Bien. Ahí va. Mezclamos para equiparar densidades y ahora sí lo volcamos sobre la mousse. Con la gelatina te puede haber pasado alguna vez que te haya armado como un chiclecito y se armen chiclecitos en la mousse. Eso no es lo que queremos. Como que se va coagulando porque la preparación está demasiado fría, se empieza a coagular. Entonces, siempre equiparamos primero las densidades y después lo pasamos a la preparación. Equiparamos en tu casa las densidades, por favor. Equiparar las densidades en tu casa. Con los miembros de tu familia. Fundamental. A la de durazno, chicos, les voy a agregar un poquitito de cubitos de durazno así en lata. Me encanta porque los encontras. Exacto. Vas comiendo y aparece un... Para encontrarlos ahí, para que se vean. Lo que hacemos ahora, ya tenemos las dos mousses listas. Frutilla, durazno. Empezamos con la mousse de frutilla por abajo. Entonces, te preparas un molde, que en este caso es increíble. Vos te das cuenta, que nosotros los argentinos la pasamos bien, bailamos, nos divertimos. Ese. Está Juanito, estamos con Romy, es domingo. La estamos pasando bien y en un ratito se vienen los tragos del cubano. Y quédate ahí, lo viste recién, estaba Juan Braseli desde Villa Langostura haciendo un curanto espectacular. Se encontró a sí mismo, eso es muy importante. Eso no lo podemos creer todavía acá, pero bueno, habrá que ver. Chicos, será verdad. Se notaba que estaba muy relajado, la verdad que sí. ¿Qué está con una pava el cubano? ¿Qué está haciendo el cubano? Va a hacer unos tereré riquísimos, en breve. Muy bueno, en breve trago con el cubano. ¿Terminamos la torta, les parece? ¿Tortelada? Sí, hay que terminar. Lo que hicimos para que quede tan prolija fue ponerla en un molde desmontable que tiene este acetato. Este acetato hace que después lo desmoldamos y queda impecable, bien de panadería. En el centro, pero no exactamente del diámetro del molde, sino más chico, puede ser un disco de bizcochuelo, un disco de pionono, lo que quieras. En este caso de chocolate. Lo pusimos en el centro, pero queda más o menos un centímetro de cada lado. ¿Para qué? Para que no se vea desde afuera. ¿Bien? ¿Se ve perfecto? Alrededor, chicos, láminas de frutilla para que queden así lindas en la decoración. Y ahí le vamos a mandar toda la mousse de frutilla. ¡Oh! ¡Míralo! De frutilla adentro. ¡Perfecto! ¡Gol de Cabenagui! ¡Qué rica esta mousse de frutilla! ¡Espectacular! La vamos a esparcir bien, lo vamos a espatular, que quede bien prolijito. Para asegurarnos que queden dos capas perfectas, lo que vas a hacer es la mandás a la mousse de frutilla al freezer por aproximadamente media hora, un ratitito, que se endurezca bien y ahí le mandás la de durazno encima. Eso es para asegurarte, ¿bien? Chicos, ¿saben qué? Me voy a ir apurando al cubano para que me prepare. Por favor, unos tragos. Dale, Romy, te esperamos con unos tragos riquísimos. Vamos a repetir otra vez porque es importante. ¿Esta al freezer cuánto tiempo? Es al freezer media hora. Nada más. Es para que agarre un poquito de frío y podamos poner la mousse de durazno encima y quede perfecta. Si vos querés poner la mousse de durazno ahora, lo podés hacer. Quizás te queda un poquito así, ladeada, no pasa nada. Si lo haces casero, no pasa nada. Pero para que quede perfecto, mousse de frutilla bien parejita, un rato al freezer y recién ahora le volcamos encima la mousse de durazno. Simplemente, Juani, freezer, mínimo 4 horas, pero como mínimo. Pero no es fácil este postre. Es fácil. Es muy fácil. De 4 a 6 horitas al freezer, la tenés lista y cuando la sacás la decorás con unos duraznitos por arriba, con unas frutillas y tenés torta
mousse helada de frutillas y de duraznos lista para comer. ¿Te gustó? Sí, viste que uno tiene los duranitos en la casa y siempre prepara lo mismo, durano con crema. Una vuelta y haces un postre helado. Una vuelta de tuerca, le agregas un poco de merengue, un poco de gelatina, un poco de pasa. Contento, estoy muy contento porque es domingo. Me encanta, a vos te gustan los domingos. Estás también en tu casa ahí con la familia, con los amigos. Exactamente. ¿Y no tenés un poco de sed? Y uno habla mucho, ¿viste? Y se le seca la garganta. ¿Ganas de tomar algo? Sí. ¿Un trago rico? ¿Y sí? De la mano del cubano. ¿Y sí? ¡Cubano, Romy! ¡Vamos con usted! ¡Vamos, cubano! ¿Y sí? Acá estamos, así que ¿qué nos vas a preparar, cubanés? Voy a preparar una de las versiones, sí, del tereré, sí, pero para ser ideal en el día de hoy donde hace mucho fresco. Un clásico, sí, del tereré en este caso es trabajar con el mate, ¿sí? Con la yerba mate ya elaborada. Como hacemos el tecito en casa, bueno, preparamos aquí una jarrita con el mate cocido. Después voy a trabajar con el pomelo, que es un clásico, ¿sí? Entonces, trabajamos con hielo partido en la base, ¿sí? Coloco un poquito, es muy importante para que refresque más en los días de hoy, donde hay que hidratarse con mucha onda. El tereré es una excelente opción. Está re bueno, además, mirá cómo me lo sirvió él, tan paquete. Buscamos un vasito, un jarrito, calamos un fruto, puedo llegar a calar un pomelo, ¿por qué no? Animarse a hacerlo, ¿sí? Luego, retiro la piel de pomelo que la voy a utilizar más tarde. Bienvenidos, chicos, bienvenidos a la cantina. Perfecto. Lo bien que hacen, yo haría lo mismo. Sí, tenemos fe. Me encanta esta preparación, cubano. Va muy bien, fácil entonces. Hielo, ¿sí? Hacemos un colchoncito de pomelo. Esto después lo vamos a ir machacando. Bien. Y va a ir desprendiendo más aromas y sabores. Luego, perfecto, si me permitís, vamos a agregarle un poquito de vodka. ¿Les parece? Te permitimos para agregarle lo que quieras. Dale un poquito de onda. Sí, guarda que voy por aquí atrás. ¡Eso! Guarda, malabares. Es un genio. Excelente. No, es el cubano. Es el cubano. Y agregamos aquí entonces la base. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Para, con esa fe los al viento. Que se vienen más trucos, ¿eh? ¿Más trucos? Sí, me dijo que más magia, más magia. Más magia, ahí estamos. Chicos. No, Juanito, no. No, hay necesidad. Luego voy a trabajar con un licorcito, ¿sí?, de naranja, un triple seco ya conocido por todos. Y aquí la gente ya se conoce, se consiguen y muy buenos y va muy bien. Esto le va a dar un sabor dulzón, cítrico, característico, ¿sí?, aquí en el cubito. Con las chicas dulce, ¿no? Ah, obviamente. Sweet. Luego completamos con la yerba mate, el mate cocido, muy ¿sí? Miramos el mate cocido cómo viene. Está bárbaro. Si lo tenemos ya frío a una temperatura ambiente, estaría perfecto. Qué rico con ese mate cocido. Hay gente que toma esto todos los días del año, ¿eh? Obvio. Aprende y toma esto que es riquísimo. Doy fe, yo lo hago. Muy bien. Sin alcohol, obviamente. Sin alcohol, bueno, sí. Si no, no podría estar tan bello aquí al lado. Muy bien. Queremos probar. Cáscara, sí, la cáscara de pomelo la cortamos, sí, con el cuchillito. Es bárbaro. Esto le da mucho sabor. Esto estimula en lo aromático y en lo visual, ¿sí? ¿Probamos? Perdón, aquí vamos con bombillina por aquí. Por acá. En el estante de bombillo. No, allá. Caramba, muchas gracias, caballero. Y aquí teníamos un tereré iced tea, ¿sí? Es la versión de un té helado. Antes de probar, ¿te puedes contar una cosa? Contame. Antes de probar, quédate ahí, porque en un ratito se viene el curanto desde Villa Langostura. Juan Braselli está allá. Ya pasamos una parte, lo viste, está buenísimo. Sigue en un ratito. Y hoy tenemos un programa más largo, ¿eh? Estamos juntos como hasta las 4 de la tarde, que justo es el horario que tenés que cuidar del sol. Hoy es un extra large. Un programa extra large. Quédate con nosotros. Ahora sí, vamos a probar este trago. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Súper refrescante! El sabor de la yerba mate, pero con vodka. La verdad es que nunca había probado algo así, ¿eh? Si quieren, le agregan unos granitos de café. Sí, mira, le agregan unos granitos de café directamente con los consignos en la bolsita y esto va a estimularlo. Y lo podemos tomar sin vodka también, ¿no? Sin vodka. De hecho, este sin alcohol es un clásico, ¿sí? Y si se animan, hierbas, ¿eh? Las hierbas pueden participar. Menta, este me imagino. La menta va perfecto, el romero va muy bien. A ver, él te hace todo. ¿Qué piensas? Te quita la sed, esto te quita la sed, ¿eh? Te quita la sed, hidrata, que es importante. Por sobre todo acompaña muy bien por la presencia cítrica a cualquier tipo de alimento y esa torta que yo recomiendo. ¿Va bien con la torta de cine? Va bien, sí, con la torta. Va perfecto, va muy refrescante. Hacerlo totalmente, se vienen más tortas. Seguimos con el curanto. Es un programa que tenemos hoy. Es un programa especial.
espectacular. Diferente, ecléctico. Ecléctico, como siempre en Cocineros Argentinos. Vos quédate ahí porque seguimos con mucho más. Pero antes te cuento que el aceite de canola crol es el aceite virgen más saludable porque te ayuda a reducir el colesterol. Es muy rico en vitamina E y también es apto para celíacos. Mirá. Hoy vamos a cocinar unas brusquetas mediterráneas. Con un pan de campo vamos a cortar rebanadas y las rociamos con un muy buen aceite de canola saborizado con ajo. Las vamos a mandar al horno y una vez que se tostaron, las vamos a frotar con un diente de ajo para darles más sabor. Le ponemos rúcula, tomates secos y parmesano. Un poquito más de aceite de canola saborizado con ajo, que además de ayudar a reducir el colesterol, es el más bajo en grasas saturadas. Pimienta y a disfrutar. Crol, sabor a vida.